Hola, la familia, ¿cómo están? Les damos la bienvenida aquí a su segunda casa en el canal de Teleenvigado, en un programa más de Enfocados del Club Fotográfico de Envigado. Y les comento que siempre les traemos unos invitados maravillosos, pero sobre todo el día de hoy tenemos unos invitados, sobre todo un invitado espectacular. Aquí tenemos a Jaime Villegas, que nos va a venir a contar un poquito de su vida en el mundo de la fotografía, cómo fue todo eso que se encaminó a esta maravillosa carrera y este maravilloso arte, porque sabemos que la fotografía no es fácil. La fotografía lleva un poquito de esfuerzo, dedicación, disciplina y sobre todo la experiencia abordada de la educación. Pero bueno, antes de presentarles a este maravilloso hombre, les comento la frase del día de hoy, y es: aprendí que el éxito llegará cuando mis ganas de lograrlo sean más grandes que mis excusas. ¿Qué quiere decir esta maravillosa frase? Esta frase es algo que nos ayuda a abrir los ojos, a enfocarnos en lo que queremos lograr, que si queremos lograr algo tenemos que estudiar, educarnos, tener mucha experiencia, pero sobre todo tener las ganas. Las ganas y la pasión son la clave para poder realizar todo aquello que amamos, pero sobre todo el éxito llegará en el momento indicado. Así que cada vez que vayamos estudiando, cada vez que vayamos realizando algo, no nos aburramos porque algo no nos salió, pero es porque el éxito ya va a salir. Pero bueno, sin más preámbulos, aquí tenemos a este maravilloso invitado aquí, a Jaime Villegas. Vamos a darle una maravillosa bienvenida. Jaime, hola, ¿cómo estás? Angélica, muchas gracias por la invitación, a Luis Fernando, a todo el canal, a toda la gente, a este maravilloso programa. Bueno, Jaime, me encantaría, y sobre todo los televidentes quieren saber quién eres tú, a qué te dedicas aparte de la fotografía. Pues yo... Soy un humilde fotógrafo, de esos que ya llevamos bastante, con mucha experiencia, 15 años en esta hermosa labor de fotografiar más que todo eventos sociales. Wow. Eventos sociales, grados, lo que son bodas, y con mucha experiencia, muchas ganas como de seguir adelante, de tener otros cuantos años más en esta maravillosa profesión. Wow, ¿y cómo es todo eso de que, o sea, cómo te ha ido en esa maravillosa experiencia de ser fotógrafo social? Porque sabemos que lo social son aquellas celebraciones como matrimonios, graduaciones, como lo acabas de mencionar. Me encantaría que nos comentaras un poquito qué te llevó a encaminarte por este medio de la fotografía social y qué es lo que más te fascina de esta. Sí, Angélica, no ha sido fácil. Estos 15 años... Ha vivido uno de todo, todas las experiencias que te pueda contar. Los primeros pasos fue, yo trabajaba en firmas comisionistas de bolsa, bancos, y en el 2005 me retiré, y para montar un negocio era muy complicado porque había que conseguir local, pagar arriendo, todas esas cosas, y no tenía. Lo primero que hice fue decirle a mi mamá que iba a ubicar en la sala de la casa, que iba a poner un estudio de fotografía, y así fue. Ese pequeño espacio quedaba al lado de la puerta, entonces se me facilitaba. Así fue que lo adecuamos, y empecé a hacer fotos ahí desde ese momento. Mucha clientela, nos enfocamos mucho como en los bebés en de 0 a 12 meses. Entonces eso fue para darnos a conocer, esa fue una buena experiencia, fotografiar bebés. Ya después empezaron los eventos sociales, la publicidad, hacer publicidad en revistas, y se me fue abriendo un mundo de clientes y conocer más fotógrafos, trabajarle a otras personas. En fin, ha sido una grata experiencia. Wow. Tú mencionaste que llevabas en esta carrera 15 años. Y me encantaría que nos comentaras cuál es la diferencia que puedes observar en un principio, porque claramente antes de uno coger mucha experiencia tiene un trabajo distinto al que tiene actualmente. Entonces me encantaría como que nos dijeras como esa diferencia que logras percibir a la hora como de comparar esos dos trabajos que has realizado en un inicio y cómo te encuentras actualmente. Claro, Angélica, hay algo muy importante. Cuando uno compra una cámara fotográfica, todos nos creemos fotógrafos. Cierto, tú sí. Compras una cámara y ya, yo soy un fotógrafo. Es tan diferente, eso me pasó a mí. Yo salí de estar trabajando en las entidades financieras y compré una cámara porque ya tenía unos inicios en eventos sociales como camarógrafo. Wow. Haciendo la filmación de esos eventos.
Y compré una cámara en ese tiempo, hace 15 años, aún eran de rollo, una Canon. Wow. Y era un muy buen equipo, pero yo no era fotógrafo, yo no sabía de fotografía. Menos mal, mi primer evento fue a un primo, en la casa de él, Alejandro, si me está viendo por ahí. Fui y tomé dos rollos de fotografías. Cuando fui a revelarlo, te cuento que se me salieron 10 fotos buenas. De 10 fotos. dos De dos rollos. rollos, que eran 72 fotos, me salieron solo Uy. 10 fotos buenas. Eso fue un golpe muy duro porque yo dije, no soy fotógrafo. Ahí fue donde empecé en la academia, una de las academias muy reconocidas acá en la ciudad. Y eso fue mi trampolín a comenzar a ser fotógrafo. Entonces, esa parte de que todo el mundo dice, no, es que yo compro una cámara o tengo un celular muy bueno y yo soy fotógrafo. No, no es así. Eso hay que estudiar mucho y hay que aprender muchos truquitos de fotografía. Así que ya saben, familia, si se quieren especializar en algo o especialmente en este caso en la fotografía, deben de tener en cuenta la educación, porque claro, aquí las ganas se te notaban cuando lo estabas contando de que no me compré la cámara, tomarle fotos a todo lo que me encanta. Eso es algo muy bonito, tener como esas ganas, esa inspiración, pero sobre todo hay que tener claro la educación y la disciplina para poder especializarnos en todo esto. Pero bueno, Jaime, me encantaría que nos comentaras. ¿Cómo fue ese apoyo por parte de tu familia hacia ti en este medio de la fotografía? No, es lo más importante. Cuando yo empecé, todos me apoyaron, todos me ayudaron. Ahí fue donde conocí a mi esposa en ese momento. Ella fue al negocio a tomarse fotos. Hace 16 años fue a tomarse fotos y ya es la que maneja el estudio. Entonces, todo ese apoyo de ella también ha sido muy importante para que el negocio continúe, porque llegó un momento donde yo ya, mi visión estaba enfocada en los eventos sociales por fuera, en los grados, en los bautizos, en las primeras comuniones, en las bodas, y ya no tenía ese tiempo de dedicarle a los bebés, ya no tenía ese tiempo para tomar una foto, documento, y ese apoyo de ella, de estar en el estudio y quedarse ahí, fue muy importante. Ella era enfermera y le cambié su profesión. Uy, o sea, como que impactante eso porque pues como que tienes todo el apoyo de tu familia, pero también como que se iban cruzando cositas por parte de los integrantes. Bastante, bastante, ¿no? Pues toda la familia hemos recibido como, me han recibido muy bien en mi labor y la han apoyado bastante. Me recomiendan, que es lo más importante, pues bastante. Eso es lo más importante. Y siempre soy el fotógrafo de la familia, eso sí, no pagan, ellos no, ellos son los únicos que no le pagan a uno, pero Ay, es un buena labor, una muy bonita labor. Hay unas fotos de mi sobrina, de matrimonios familiares, en fin, todas las fotos son muy bonitas. wow. No, eso todo eso es súper bonito porque sobre todo tienes el apoyo de tu familia. Gracias a ellos, pues lo que te logro entender es que gracias a ellos es que estás en este momento donde estás. Ya la gente te conoce, conseguiste más clientes. Me encantaría que nos comentaras un poquito cómo es todo ese proceso de conversar con personas para poder conseguir, digámoslo así, como un buen trabajo. O sea, cómo es ese proceso de quitar el miedo y quitar la pena para poder hablar con un cliente y que al cliente le encante lo que tú vayas a hacer con su evento o su celebración. Sí, Angélica, a ver, llegarle a una familia no es fácil. Primero, que confíen en ti, Es que verdad. confíen en ti. Hay un momento muy especial de una señora que me llamó para que le tomara las fotos de su primer año de su bebé. Y me dio esa confianza a mí y yo fui y le tomé las fotos, unas fotos muy bonitas, un añito. Cuando le iba a entregar el trabajo, ella me dijo, llévemelas a mi estudio. Cuando yo llegué era un estudio de fotografía inmenso, habían por ahí seis fotógrafos tomando fotos de modelos, de productos, y yo le pregunté a ella por qué me había llamado a mí, si tenía tantos fotógrafos, y me respondió que es que la fotografía social requiere de más
pericia que la que ellos tienen. Ellos son más de algo quieto, de modelos o productos, y nosotros si nos movemos más, nos tiramos al suelo, corremos detrás del bebé o de la persona. En el caso de una boda, vamos a la casa del novio, a la casa de la novia, estamos esperando, estamos muy atentos a todos esos movimientos y ya conocemos todo el protocolo y cómo funciona un evento social. Es maravilloso también porque tú empiezas haciéndole el bautizo del hijo, el bautizo. Después sigue la primera comunión. Y entonces, si tú haces un buen trabajo y esa integración con la familia, ya sigue los 15 años en caso de una niña. Y los grados, yo quiero que usted me tome las fotos de grados. Y después el matrimonio, ya, los matrimonios y así sucesivamente con todas las familias. Entonces es muy bonito conocer tanta gente que lo lleven a uno en el corazón porque siempre lo atiendan a uno maravilloso. A uno a veces le da pena la forma como lo atienden en las casas porque está por encima de muchos familiares y es un agradecimiento total a todas las familias. Claro, y sobre todo cuando tú acabas de mencionar de que está toda la familia, hay que cuidar, digamos así, la imagen de uno como persona y profesional, porque sobre todo eso es lo que, como tú mencionaste, seguían llamando para siguientes celebraciones, y eso es lo bonito porque te están diciendo que estás haciendo tu trabajo bien, estás haciendo lo que te gusta. Y pues aquí ahorita hablábamos detrás de cámaras de que la sonrisa de un cliente es como prácticamente como la paga máxima para un fotógrafo, o especialmente pues para un empresario, pero en este caso para un fotógrafo. Sí, no, el cuando uno entrega un trabajo y ve la emoción de esas familias cuando reciben un lindo trabajo, eso es maravilloso. Con la sonrisa hay veces es complicado porque no siempre uno está en el momento, las personas que uno va a fotografiar están en un momento feliz. Sí. Hay veces le toca a uno que hace poco falleció un familiar o esa persona tiene un problema en ese momento y hay que tratar de fotografiar ese mejor momento. Entonces toda esa experiencia hace que uno se integre, trata de integrarse, conversar, es una bonita profesión, es muy bonito. Y sobre todo, ahorita que estabas comentando de que habían distintos tipos de fotógrafos y que cuando tú pues acabas de contar esa experiencia de que fuiste a ese estudio, te asombraste y le preguntaste por qué me elegiste a mí, pues podemos observar que en la fotografía pues no es fácil como lo pensamos, y sobre todo que hay casos extremos como por ejemplo correr detrás de una niña chiquita que un niño de por sí, o por ejemplo un bebé a cada rato corre, se divierte, no es capaz de quedarse quieto, entonces se podría decir que la persona que también se vuelve niño es el fotógrafo me imagino pues que se divierte con las risas de la niña, correr de aquí para allá. Y sobre todo a la hora de tu parte, de las fotografías sociales, hay algunas fotografías en las que uno puede observar que hay acciones, que está girando, no sé, en un matrimonio, el esposo está girando a la novia, entonces como captar esa fotografía que quede así súper bonita, súper perfecta, eso es lo bonito de ser fotógrafo, un fotógrafo hace arte, hace recuerdos, y pues eso es lo bonito de esta profesión. Así que me encantaría, Jaime, que nos comentaras ¿qué es lo que te ha cambiado la fotografía como persona? O sea, ¿con qué te quedas con ella? Yo creo que se vuelve uno muy visual. Le pone uno mucho cuidado a la vida, a esas cosas. No se vuelve uno tan material. La vida me ha es sonreír. Sí. Sonreírle mucho a los momentos de la vida porque no solo uno está con algún problema, son miles y miles de personas. Entonces, estar tranquilo, a tratar de no alejarse mucho de la familia, porque la fotografía social da eso, que siempre son reuniones familiares. Entonces uno ve la alegría de las familias, todos en torno a alguien, es muy bonito y hace que uno se una más a la familia y quiera estar, integrarse más con todos. Todo eso que mencionas sobre integrarse con todos es algo maravilloso, y como yo lo había comentado ahorita, esta parte de los esposos, cuéntanos cómo tomaste esta fotografía, ya que pues podemos ver que la parte de los protagonistas es como un poco
borrosa, pero el fondo está enfocado de una forma excelente. Me encantaría que nos comentaras cómo fue esa maravillosa experiencia y sobre todo la sonrisa que ellos tuvieron a la hora de que tú les entregaras todo este book. Sí, esa fotografía es muy bonita y hace poquito la hice. Fue muy emocionante, muy, muy de emociones ese evento. Él es un joven militar y una linda novia. Él no la había visto en ese momento. Él estaba mirándome a mí, yo le decía que no se volteara, pero cuando él se agacha como con la mamá por estar para que yo le tome la foto a él, yo veo que la novia viene al fondo. Sí. Y encuadraba perfectamente en la parte de atrás. Entonces está la mamá con la novia y la mamá con el novio. Al hacer ese enfoque de la novia en la parte de atrás, ellos me quedan desenfocados. Entonces el objetivo no eran ellos los de acá al frente, sino era la novia que está por allá atrás. Ese era el objetivo principal. Pero eso no lo ve uno sino moviéndose, buscando su ángulo, buscando el mejor momento. Wow, todo eso es excelente porque quieres como tratar de impactar por medio de la fotografía lo que también los protagonistas de la fotografía quieren para poder tener su recuerdo. Claro, claro, por eso es que siempre deben contratar un fotógrafo profesional para sus eventos. Es la frase que siempre escuchamos, no es que yo tengo un tío o un hermanito del primo o el, en fin, que es fotógrafo. Pero muchas veces cometemos esos errores de que cuando ya pasa el evento y nos van a entregar, no nos entregan un trabajo bien bonito y para eso necesitan un fotógrafo profesional. Nunca dejen de hacerlo. Para un evento social, nunca dejen de contratar un fotógrafo o de buscar un fotógrafo profesional. Es como para un cualquier profesión. Para un abogado, yo no puedo buscar el hermanito, no, tengo que buscar un buen abogado para que me haga ese trabajo. Entonces es lo mismo, para un evento social busquen un buen fotógrafo, nunca dejen eso en manos de cualquiera. Hoy podemos ver que estamos aprendiendo cosas muy interesantes sobre la fotografía aquí con Jaime Villegas, del Club Fotográfico de Envigado, pero bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con un poco más de Enfocados. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. About human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics so worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf. The snake had stolen his vision, but knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk, could hardly open his mouth to speak, popping that jump. You better get up, stand up if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso.
¡Su señoría! ¡No ha escuchado los cargos todavía! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! ¡Culpable! 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 ¡Cadena perpetua! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! Bueno, ya que regresamos de este pequeño corte de comerciales aquí con Jaime Villegas, que nos está comentando un poquito de su vida profesional en el mundo de la fotografía, me encantaría, Jaime, que nos comentaras, por ejemplo, aquí antes de empezar con este maravilloso en vivo, me comentabas y me decías una maravillosa pregunta que pues prácticamente me impactó, y es que si los celulares les ha quitado algún trabajo, porque sabemos que han salido, la tecnología pues ha estado muy avanzada y han salido unos celulares maravillosos con una cámara impactante. Entonces me encantaría que nos comentara si de pronto los celulares les ha quitado el trabajo o cómo se ha movido como todo esto en esta fotografía. Angélica, es una gran pregunta, y no la hacen mucho. Todo el mundo piensa que el trabajo del fotógrafo se terminó por eso mismo de los celulares. Y la verdad es que ahí es donde realmente la gente ha encontrado el valor de un fotógrafo, cuando han tratado de hacer algo igual a lo de nosotros con los celulares, porque no les ha quedado igual. Aparte de que no tienen el conocimiento del evento. Entonces ese conocimiento de un evento es muy importante, Angélica, porque saber los pasos y dónde estás ubicado y lo que sigue del evento y qué es lo que vas a realizar y dónde te tienes que ubicar, eso necesitas estudiar para hacer eso. Entonces puedes tener el celular, el que quieras, pero si no lo sabes manejar, si no eres fotógrafo y si no tienes el conocimiento del evento, no lo vas a lograr. Los celulares están dando una muy buena resolución, están dando una muy buena oportunidad y tienen mucha tecnología, pero si no la sabes manejar, es como una guitarra. Yo a los clientes le digo, si Juanes te presta la guitarra a ti, ¿tú la tocarías de la misma forma como la toca Juanes? Si yo cojo mi cámara y te la presto, ¿tú tomarías las fotos de la misma forma como las tomo yo? Creo que no lo podríamos hacer. Entonces, por eso es muy bueno saber qué es lo que vas a hacer y dedicarte a lo que realmente quieres enfocarte. Sobre todo cuando mencionabas de que, pues aquí aprendimos algo muy bonito de ti, y es que sí, nosotros podemos especializarnos en la música, en la fotografía, en toda esta parte del arte o en cualquier ámbito, pero no podemos llegar así de la nada y no, si ahí está la guitarra, yo puedo tocarla. No, hay que aprender, hay que educarse. Pero bueno, aquí estamos observando una fotografía espectacular en donde podemos ver pues aquí a los novios ya celebrando, ya con el ramo, divirtiéndose. Podemos ver que esta es una fotografía como en movimiento, y me encantaría preguntarte si esta fotografía fue con ráfaga o fue así como ya craneada, o sea, como que tú dijiste, no, vea, párense aquí para que quede así de bonita, o fue así instantánea. Esta, uno tiene que ser un recreacionista también en estos eventos. Y esa parte de cuando uno le dice a los novios, bueno, vamos a celebrar el ramo arriba, vamos un beso, entonces fuerte, hay que hablarles fuerte, hay que hacer así alegres, y ellos siguen. Sí. Si tú te quedas callado, los novios salen como si nada,
pues, tal vez se miran, pero uno grita, uno se tira al suelo. Por eso cuando la gente está atravesada hay que correrlos también, porque con los celulares todos son fotógrafos. Sí. Entonces se atraviesan y uno los corre. No, córrense un momentico. Entonces esa parte de recreacionista fuerte también no sale de adentro. Y esa foto, ya los novios salían muy alegres, ellos siempre fueron muy alegres en toda la ceremonia y uno también se impregna de esa alegría de ellos, y entonces hay que, esa energía hay que hacerla fluir como sea. Y esa energía de la que habla se puede observar y percibir a través de esta fotografía, que fue lo que marcó ese momento, y sobre todo que las fotografías son recuerdos. Por ejemplo, aquí el velo está haciendo un movimiento impresionante, en donde me encanta cómo quedó, o sea, ahí capturado con la cámara. Me encantaría que nos comentaras un poquito cómo fue el manejo de la iluminación, porque pues sabemos que se ve como un poquito tarde, entonces de pronto la luz no estaba como a favor de nosotros, entonces me encantaría como que nos comentaras cómo fue todo ese proceso para que se fuera y se viera así de nítido. Cuando, Angélica, cuando una novia adquiere su vestido, lo primero que quiere es que se vea hermoso en las fotos, sí, que quede espectacular, y ese novio también, y van a una finca y no, yo quiero ese verde y ese azul, y en esta foto refleja muy, muy, muy bien todo eso. El velo es un ayudante que nos ayuda ahí a hacer ese movimiento. Y la luz también es muy importante en la fotografía, el manejo de la luz, de los momentos, de los instantes. Hay que tomar de esta fotografía, puede tener uno 10 igualitas, tratando uno de buscar la mejor. Este es el caso de esas fotografías donde uno en ráfaga tiene que hacer una y dos y tres veces el ensayo para que quede todo bien bonito, el rostro del novio, toda la ubicación. Ese fue un matrimonio muy bonito que lo realizamos ahí en wow, acá en Copacabana. Aquí podemos ver una fotografía de una quinceañera preciosa. Ella es hermosa. Está muy bonita y pues me gustaría que nos comentaras si esa foto fue así casual o también fue planeada, así como tú lo dices, que los fotógrafos son recreacionistas. Esta es muy bonita y tiene muy buen recuerdo para mí. Ella es mi sobrina. Wow. Es mi única sobrina de 15 años, porque viene otra. Ay, ya están aquí aumentando ya las citas. Entonces, esta es una bella quinceañera, el sitio se prestaba, ya es una hermosa sonrisa. Y esas fotografías casuales, creo que estaba conversando era con la mamá, esas fotografías casuales son muy bonitas también, donde no necesariamente hay que mirar al fotógrafo, ¿cierto? Sino estar siempre alegres, que ese momento es muy lindo, y siempre para eso el fotógrafo tiene que estar muy atento a eso, a estar ahí, a combinar esos diferentes colores. Mira, por ejemplo, acá la mesa con sus trajes, las sillas vestidas con azul, el traje de ella con un color muy, muy tonos pasteles, y las luces de atrás. Entonces, combinar todo eso y lograr que en la foto se vea todo eso es muy bonito y es muy agradable para, así no fuera mi sobrina, para un cliente que vea una foto de esas, es muy bonito. Ah, no, esta foto sí me ha encantado mucho a mí, porque en esa iglesia oscurísima, oscura, esa iglesia es en Bello, pero esa entrada de luz, estaba ese rayo de luz del sol hermoso y el niño Dios estaba ahí. Le dije al padre que me prestara el niño Dios, me dijo que sí. Hay el sacerdote muy amable y se prestó mucho los colores de la ventana, todo muy bonito. Todo se acogía como al momento y a lo que querías, porque pues como tú ahorita mencionabas lo de recreación, también te toca crear como las fotografías de Insofacto, porque eso es lo bonito de la fotografía. Es que eso es muy maravilloso, el momento, lograr ese instante y esas fotos tienen que quedar buenas. Porque sí, tú llegas a una iglesia oscura y tienes que sacar las fotos buenas, porque tú no le puedes decir a un sacerdote que te repita la misa para tú hacer una foto, ¿cierto? Y salen a la calle los novios y está haciendo un sol o un aguacero y tú tienes que sacar fotos bonitas, porque no hay otro momento. Los bautizos, le echan el agua a un bebé y entonces como le dice, padre, me vuelve a echar agua, por favor, ahí en la calle.
en la cabecita del bebé es imposible, eso hay que hacerlo bueno y tiene que quedar bueno ya. Entonces esa fotografía social es muy bonita por eso. No es lo mismo con un modelo, que el modelo si pasa, vuelve y lo repite y hágale. Eso es muy bonito, en estas fotografías sociales es muy maravilloso. Esta parte de estudios de embarazo también, hay que captar momentos también muy mágicos porque lo que viene es un bebé y eso lo valoran mucho las familias. Se podría decir que viene en camino un milagro que hará feliz y hará recordar ese maravilloso recuerdo. Claro, claro, total. Por ejemplo, aquí estamos observando esta fotografía que también me imagino que son de embarazos, como de ir como, acá le damos, como mostrando los peldañitos. Sí, acá le damos mucha prioridad a esos zapaticos, a esos primeros zapaticos, el nombre del bebé. Y sus papás al fondo, los papás, un desenfoque, eso es un bokeh que llamamos, un bokeh en fotografía, pero queda muy bonito. Hay gente que dice, no, eso quedó muy desenfocado, a mí no me gusta, pero en verdad que es un efecto muy bonito y enfoca lo importante de la foto. Sí, claro. Aquí estamos observando un sinnúmero de fotografías en las que la clave es como la técnica y el instante, obviamente, para el recuerdo. Pero bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento. La puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. About human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics sold worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk. Could hardly open his mouth to speak, popping that jump. You better get up, stand up, if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented. Lawfully defended, know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Let's go. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. ¡Su señoría! ¡No ha escuchado los cargos todavía! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! ¡Culpable! 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 ¡Cadena perpetua! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! We'll be right back.
Ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les recuerdo que la semana pasada tuvimos una entrevista maravillosa con Beatriz García Ávila, que nos estaba comentando un poquito de su carrera profesional como fotógrafa, pero vimos que eso quedó como en un stand-by, así que hoy les tenemos la continuación de esta maravillosa entrevista, así que pues vamos a ver un poquito de esta entrevista. Hablemos un poquito de tu familia. Están bueno, en Cuba. Y sí, a ver, sí. Un saludo ahí entonces a esa mamá y a ese papá. A ver, ¿qué dicen? Saludos a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mis gatos, que todos. No. Pero ¿y en Cuba en qué? ¿Están en la capital o están en qué ciudad en Cuba? Sí, en La Habana, en la capital. Sí, genial. Bueno, vamos a mirar otra de tus fotos. Esta me gusta mucho. Color, pero me gusta mucho esa saturación del cielo. Sí. Cuéntanos un poquito de esta imagen. Esa foto fue un día en Madrid igual, un día nublado, pero era un nublado muy, muy bonito. Había incidencia del sol. Estaba espectacular el cielo ese día. Fue tomada en el Palacio Real de Madrid. En el Palacio Real hay un mirador donde esa es la vista desde el Palacio Real hacia la zona de Casa de Campo. Y ese día estaba así nublado, casi no tiene retoque. Aunque parezca que tenga mucho retoque, la fotografía casi no lo tiene. Así estaba el día prácticamente. Lo que hice fue ajustarle de los parámetros básicos un poco, pero... tal cual, esa es la fotografía. ¿Cómo estás revelando tus fotografías? Particularmente esas fueron en cámara RAW. Cámara RAW, y si siento que quedan un poco todavía que les falta, las llevo a Photoshop. Pero les hago muy poco, casi siempre es el revelado y ya. No trato de ir más allá con el Photoshop. A no ser que, por ejemplo... tenga una papelera o algo así, o un cesto de basura que lo quiera quitar, o una persona que tenga una ropa muy llamativa en el fondo que me distrae y la quiera quitar, a no ser que sean esas pequeñas cosas así que te distraen mucho de la imagen o que quieras oscurecer algo mucho, trato de no sobreeditarlas mucho. Pero estamos de acuerdo, yo soy de ese mismo estilo, yo no sirvo para quitar. Realmente cuando quito algo cuando saturo algo para que no llame tanto la atención porque no soy muy amigo de la edición, yo soy más de la teoría de Henri Cartier-Bresson, o sea, la fotografía debe salir lo mejor posible desde tu cámara. Y uno va al programa de edición únicamente a recuperar algunos tonos, algunas sombras, algunas cositas. Las iluminaciones que se pierden cuando el día está muy iluminado, sí. Exactamente. Entonces, muy interesante. Hagamos un pequeño corte y para que nuestro editor sepa por dónde cortar la entrevista. Enseguidita, entonces, vamos a hablar un poquito de cositas un poquito más técnicas para que vamos a ir profundizando más. ¿Cómo fue esa llegada a España? Esa es la pregunta que te voy a hacer en 2 minuticos. ¿Listo? Okay. Voy a compartir imagen. Darío ya sabe por dónde corta. Bueno, es otra fotografía que me llamó mucho la atención, Beatriz. ¿Cómo estás logrando esta composición? Esta composición de la fotografía que estás señalando ahora mismo fue un atardecer en La Habana. Y fue casual, o sea, le estaba tirando la foto a un monumento, vi que el sol se ponía ahí, me situé más o menos donde quedara en el centro el monumento del sol, y duró como menos de un minuto duró el sol en esa posición. Tiré varias fotos y esa fue la que más centrada, la que más armónica hoy. Yo siempre le digo a mis estudiantes también que los fotógrafos tomamos decisiones en milésimas de segundo, ¿no?
Sí. Muchas veces hay que tenerla, cuando uno lleva la cámara al ojo es porque ya sabe qué es lo que quiere. Claro. De hecho, ese día yo estaba haciéndole fotos al malecón habanero. O sea, yo estaba virada de espaldas haciéndole las fotos al mar, viendo el atardecer, y cuando giro, veo el monumento con el sol y dije, la foto está aquí, no está del otro lado. Y fue que tomé la foto. Nos pasa mucho, ¿no? Nos pasa mucho. Uno Sí, ha sí. proyectado hacer un trabajo y resulta que la foto está al lado, al otro lado. Pero qué muy bueno que la lograste. Bueno, ¿cómo lograste? ¿Qué proceso hiciste para obtener esa beca? Internet, buscando mucho en internet. Yo estaba suscrita a la newsletter de esta escuela de fotografía desde hacía un tiempo. Lo que pasa es que no había recibido noticias de ellos por el problema este del COVID. Y luego, como de 2 años de haberme suscrito y de no haber sabido nada de esta escuela de fotografía, me llega un correo un día que dice: están abiertas las matrículas, o sea, como el concurso para la beca de la escuela, para los másteres de fotografía. Y yo digo, ah, qué bien, me voy a presentar. Había que, sí, fue completamente casual. O sea, abrí el correo, me tenía que ir, estaba apurada, me quedaba 1 hora para salir de mi casa. Y dije, ah, qué bien, reuní como 15 fotos, de 15 a 20 fotos, armé un portfolio súper rápido, no tenía nada de portfolio, o sea, solamente las fotos en un PDF. Escribí una carta de motivación súper rápida, de una cuartilla. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, y el currículum vitae. Envié eso y me olvidé. O sea, yo dije, ya, que sea cualquier cosa. Como estoy acostumbrada a presentarme muchas cosas y que me digan que no, que no, que no. O sea, eso era uno más. Lo envié y ya a la semana o a las 2 semanas, no me acuerdo, me contestaron el correo de que había pasado la primera fase de. O sea, de portfolio lo habían revisado, había pasado a la siguiente fase para seguir compitiendo por la beca. Y me citaron una entrevista por Zoom. Fui a la entrevista, normal, así como tú y yo estamos hablando. Fue una entrevista con la coordinadora de los máster, o sea, con el personal de recursos humanos. Y me dijeron que me iban a dar una respuesta. A la semana me estaban escribiendo un correo de que me habían dado un % de descuento. En la matrícula y si lo aceptaba o no lo aceptaba. Y yo finalmente acepté, dije que sí, y hice todo el proceso este de la embajada y los papeles y todo. Y ahí mismo a la mamá, bueno, empáqueme maleta, me voy. No, no, no fue tan fácil, no fue tan fácil porque en Cuba nada es fácil, fue un proceso largo, pero sí más o menos fue eso. Pero ahí estás y estás trabajando y estudiando lo que realmente te gusta, que es muy importante. Voy a mostrar otra de tus Sí. fotografías porque si no, mis televidentes me regañan. Otra blanco y negro porque me encanta tu trabajo. Sí. Bueno, esta de la luna, luna en Cuba o luna en España. Sigue Luna siendo en luna. Cuba. Esa fue en Cuba, la foto de la luna y una estrella que estaba ese día muy brillante. La foto es así tal cual, lo único que la estrella, como estaba tan lejana, sí fue resaltado un poquito en Photoshop para que se viera un poquito más el brillo. Pero así estaba la luna y la estrellita. Aquí pudimos ver a Beatriz contándonos un poquito de su vida y sobre todo que, como les comentaba, cada quien estudia lo que ama y sobre todo se especializa en lo que adora, pero hay que tener en cuenta la pasión y las ganas para poder tener unos hermosos resultados y pues recoger todo aquello que se cosechó en un principio. Pero bueno, aquí seguimos con Jaime. Como les comentaba anteriormente, nos estaba contando un poquito sobre el trabajo de quinceañeras. El trabajo de que nos contaba como sobre esa experiencia en una iglesia que estaba súper oscura, pero supo manejar como la iluminación, aprovechó un poquito como todos los elementos que encontraba a su alrededor y eso pues es lo más importante sobre un fotógrafo que puede jugar con todo aquello que se encuentre y sobre todo tener una imaginación espectacular. Pero bueno, Jaime, me encantaría que nos comentaras un poquito de qué se viene para un futuro para ti en este medio de la fotografía.
Sí, Angélica, hay mucho por hacer. La pandemia nos frenó un poco, frenó un poquito el impulso que traíamos en ese 2020, pero fue como un descanso. Eso nos dio una tranquilidad y ahora volvemos recargados. Tenemos el proyecto más grande, es los grados, eventos de grados en la universidad, una universidad a la cual yo le hago las fotografías de sus graduandos, las ayudas en otros colegios, en otras universidades y mejorar siempre en la calidad. Hay muchos sitios muy lindos para tomar fotos y explorarlos, llevar a esas quinceañeras, como en este caso, es un sitio muy bonito que queda acá en Envigado, y llevarlos también para explorar todos esos momentos de que hay y que podemos hacer nosotros los fotógrafos con todo ese tipo de imágenes tan bonitas. Por ejemplo, aquí estamos viendo una imagen bonita y hermosa de otra quinceañera, en donde pues lo que puedo observar es que el enfoque de esta foto son los ojos, o sea, los ojos aquí son la clave para que esta foto sea espectacular. Sí, esa la claridad, las cámaras ahora, la tecnología nos dan una nitidez, y la luz, la iluminación muy bonita. Y los maquillajes, entonces todo eso lo tienes que resaltar. En una fotografía hay que resaltar todos esos, el peinado, todas esas cosas tan bonitas que se demoran bastante y que llega un fotógrafo y no se las puede tirar así en un momentico. Entonces, el manejo de la luz, del sitio y todo ese ambiente se construye un muy buen momento. A mí me encantaría que nos comentaras, un fotógrafo, ¿cómo es capaz de decir como que no, este ambiente, o supongamos esta pared, estas decoraciones son perfectas para esta foto, háganse aquí para yo tomarle la foto? O sea, ¿el fotógrafo cómo es capaz de identificar que aquí la foto va a ser espectacular? Pues nosotros nos volvemos muy visuales, y lo que es una pared que para ti es fea en este caso, y la silueta, es una silueta muy bonita y una quinceañera muy bonita, y la iluminación, o sea, es un conjunto, hacen un conjunto, y donde hay una pared fea tú puedes lograr un muy buena foto. Esas partes antiguas nosotros las utilizamos mucho también, llevando a las quinceañeras o a los novios a hacer prebodas, todas esas partes. Y la verdad que la fotografía blanco y negro, como lo mostraba ahorita en la entrevista anterior, la fotografía también a blanco y negro, se vuelve maravillosa en todos esos momentos. Sí, en todos esos momentos, porque marcan esos recuerdos. Y hablando de recuerdos, me encantaría que nos comentaras tu punto de vista de que si la fotografía, o sea, es un movimiento de recuerdos. O sea, cada vez que uno visualiza y mueve otra vez esas fotografías que uno tenía por ahí guardaditas en el closet o el book de la primera comunión, me encantaría que nos comentaras tu punto de vista de que la fotografía sí crea recuerdos. O sea, ¿cómo es todo eso? Claro, es muy maravilloso. Yo creo que no hay nada más rico cuando llegan los familiares a la casa de uno y uno les saca los álbumes, donde empiezan a ver los bebecitos y por allá las casas, sí, antiguas. No hay nada más delicioso que eso. Y se sienta uno ya, no era como, o sea, en ese momento pasó de que ya tienen en muchas casas, ya tienen que sacar eso un computador para ponerlo en la sala para, sí, que la vean digital. Antes se imprimían muchas fotos, mandábamos a los laboratorios porque los rollos no nos permitían tener inmediatez con las fotos. Entonces los rollos se revelaban y guardábamos todas esas fotos. Ya las guardamos en el celular o en el computador, entonces se vuelve más complicado. Pero no hay nada más delicioso que ese recuerdo y sacar esos álbumes viejitos y empezar a mirar y mirar fotografías. Así que se podría decir que las fotografías, teniendo en cuenta las antiguas, reúnen familias. Sí, claro, cuando hay una visita, más que todo, o un video, es que también en la fotografía o en el video, tú puedes reunir viendo el resultado de un evento pasado.
Cuando tú ves el resultado, te lleva el fotógrafo, el álbum y la filmación de tu boda, reúnes nuevamente la familia para hacer una pequeña fiesta y ver ese trabajo, y ver el álbum y ver el video. Entonces eso es un disfrute tremendo. Me ha tocado varios donde tráigamelo el fin de semana que va a estar toda mi familia acá. Entonces, por eso hay que llevar un muy buen trabajo. Sí, por ejemplo, aquí estuvimos observando una fotografía de una niña sosteniendo un ramo. De acuerdo pues a todas las fotografías que he podido observar y que todos los televidentes han podido observar, y es, ¿todas tus fotografías las utilizas con la luz natural? No, esta es con luz natural, pero la mayoría hay que utilizar luz, porque la luz natural, el sol muchas veces, como te puede arreglar una foto de una persona, te la daña. Entonces, sí. Si a ti te cae el sol en los pómulos y te da muy duro, esa fotografía se daña porque no quema partes del cuerpo y las otras las deja normal. Entonces hay que buscar, ubicar esa fuente de luz, que es muy fuerte, ubicarla en la parte de atrás, y ya con tu luz, con el flash, con los flashes, apoyarte y lograr esos resultados. Bueno, aquí aprendimos mucho, aquí con Jaime Villegas, sobre todo este método de la fotografía, de todas las fotografías que pudimos observar, que hay que tener en cuenta para poder estudiar, y sobre todo que cuando nosotros cojamos una cámara o cualquier instrumento en cualquier ámbito profesional, tenemos que tener en cuenta de que pues, para poder saberlo, hay que educarnos, pero las ganas nunca faltan. Así que pues Jaime, me encantaría que ya para finalizar nos comentaras tus redes sociales y pues para que todos nuestros televidentes vayan y miren todo el trabajo que tú realizas. Claro que sí, Angélica, muchas gracias. Me pueden encontrar fácil en Instagram, Jaime Villegas Fotógrafo, lo mismo en Facebook, y mi página web es www.jaimevillegasfotografo.com. Todo es Jaime Villegas Fotógrafo. Así que ya saben, y ya aquí para finalizar con esta maravillosa entrevista, me encantaría que nos resolvieras esta última preguntita. Y yo sé que todos los fotógrafos quieren saberla, y es, ¿de qué team eres? ¿Nikon, Canon o Sony? No, los tres son maravillosos. Sony ha sacado unas cámaras mirrorless de última tecnología, Canon y Nikon también están sacando. Pero es con lo que tú empieces. Por ejemplo, en Canon y Nikon es como, cuando tú empiezas por Canon, ya es muy difícil que cambies a Nikon, porque te adaptas a sus colores, a su forma de manejo de cámara. En mi caso soy Nikon, empecé con una D50, han pasado varias y ya estoy con una D750, que es una cámara muy buena. Así que pues se podría decir que eres de un team excelente y que apoyas todo esto, pero bueno, hasta aquí llegamos con este espectacular invitado del cual aprendimos un sinnúmero de cosas sobre la fotografía, pero bueno, nos veremos en un próximo programa de Enfocados la próxima semana a las 3:30 del Club Fotográfico de Envigado.